Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roy Martínez de automotrizenvideo.com. Los vehículos modernos, todos prácticamente llevan llaves con chip, llaves con inmovilizador. Es muy importante que tú conozcas varios de los equipos que se necesitan para trabajar en este campo y que los estamos ofreciendo también. Uno de ellos es el SBB, es un extractor de códigos y que permite también la programación de llaves en algunas marcas. Se complementa con otro equipo muy similar, que es el T-Code, pero que el T300, perdón, y que permite programar llaves en otras marcas y tener otras funciones también especiales. Muchas veces se necesita clonar llaves y entonces para eso se usan equipos como el Setbull, que permiten insertar la llave con chip y hacer una, lo que llamamos una clonación de llaves. Pero también se necesitan equipos adicionales, por ejemplo, porque este no logra ver tampoco todas las marcas y todos los tipos de llaves, y entonces se necesitan otros programadores como el STK100, por ejemplo, que permiten también programar llaves. Y algo importante es que muchas llaves necesitan, ya no se pueden hacer en forma manual o por el conector de diagnóstico, sino que se necesita tener lectores de memorias. Por ejemplo, tenemos el lector de memorias como este, es el UPA. Entonces lo conectamos a la computadora y lo que permite es poner el micro o la memoria que tiene el código de acceso a la llave, toda la programación y la información de la llave. Entonces se coloca en este dispositivo para poder hacer la lectura y desde un software especial hacer la programación. Esos son parte de los dispositivos. También este otro, aquí hay varios zócalos, varios adaptadores para distintos tipos de memorias, y esto lo que nos permite es, de una forma un poco más intrusiva, inclusive también cuando no se puede sacar, podemos soldar eventualmente los pines de la memoria. Se puede soldar los pines de la memoria y entonces por medio de un lector, un programador como el CarPro, se pueden modificar tableros de instrumentos y se pueden también modificar algunas funciones de la computadora, de las bolsas de aire y eso. Además, somos los distribuidores exclusivos del programador profesional Tango, el programador profesional Tango, y también del lector de memorias, el Orange 5. Son equipos europeos que ya es para un nivel profesional, obviamente un poco más costosos, pero de mucha más funcionalidad y con mucho más prestaciones y obviamente más soporte. Entonces, nada más te pongo a disposición estos equipos. Muy importante, para usar estos equipos, es necesario capacitarse. No, ya estos equipos no es como seguir un procedimiento sencillo, sino hay que saber cada vehículo, cada marca, cómo funciona, y entonces es muy importante llevar un curso de capacitación. Nosotros estamos ofreciendo junto con la escuela ECAC cursos para hacer programación de llaves, para inmovilizadores, y entonces te recomiendo mantenerte al tanto para ver cuándo vamos a tener cursos de programación de llaves para usar todos estos equipos y, sobre todo, lo más importante, para generar nuevos ingresos en el taller. Es una forma de aumentar los ingresos en el taller con nuevas líneas de producto, nuevas líneas de servicio que podemos ofrecer a los clientes. Gracias.